abençoe a todos vocês. Vamos a hacer así, vamos para tener por respeto a las personas que hablan español. Para tenemos por perto las personas que hablan español. Vamos a tener a Luciana que va a traducir. Yo voy a hablar en español y Luciana va a traducir en portugués, ¿amén? Es importante que hablamos nuestras Biblias en Santiago, capítulo 5, versículo 13. É importante que nós abramos nossas Bíblias, perdão, em Santiago 13. Marca Tiago, capítulo 13. Está algum entre vosotros afligido, diz a Bíblia. Está triste. Haga oração. Está algum alegre. Cante alabanza. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está algum enfermo entre vós? Chame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite. En el nombre del Señor. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração de fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará e se cometeu pecado, lhe será perdoado. E a oração da fé salvará o enfermo e o levantará e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessemos nuestros ofrendas. Pensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanado. Confessais vossos pecados aos outros e orai uns pelos outros para que sejam curados. La oración eficaz del justo puede mucho. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Y después nos habla acerca de Elías, que era un hombre igual a todos nosotros. E aqui depois nos fala sobre Elias, que era um homem igual a todos os outros. Sujeito a paixões e a los princípios terrenais que todos têm. Sujeito às paixões e princípios terrenais que todos têm. Diz que ele orou a Deus e por 3 anos e meio não choveu. Aqui diz que por 3 anos ele orou a Deus, aliás, que ele orou a Deus e por 3 anos inteiros não choveu. Não choveu. Y después volvió a orar y volvió a llover. Y después él volvió a orar y después volvió a llover. Nosotros somos hombres y mujeres redimidos por Jesús. Nós somos homens e mulheres que são redimidos por Jesus. Nosotros no tenemos con una religión más. Nós não estamos com uma religião mais. Nosotros tenemos una palabra viva y eficaz. Nós temos uma palavra viva e eficaz. Pero esta palabra tiene principios. Mas essa palavra ela tem princípios. Si uno está triste, tiene que orar. Se alguém está triste, tem que orar. Si uno está alegre, tiene que alabar a Dios. Se alguém está alegre, tem que alabar a Deus, tem que levantar sua mão e louvar a Deus de coração. E há muitas pessoas que estão passando por problemas e circunstâncias que não sabem por quê. Tem pessoas que estão passando por problemas e circunstâncias que não sabem por quê. E às vezes é pecado não confessado. E às vezes é pecado não confessado. A lo mejor você tem raiva de um hermano e não vai ao hermano dizer-lhe, mire, eu tenho este problema com você. Talvez você tenha raiva de um irmão e você não vai a esse irmão dizer, olhe, eu tenho esse problema com você. E orar juntos e perdonar-se os dois juntos. E orar juntos e perdonar e perdoarem os dois juntos. Esto es lo que pasaba con los apóstoles. Isso é que passava com os apóstolos. Los apóstoles querían todos estar en un primer lugar al lado de Jesús. Os apóstolos queriam todos estar no primeiro lugar perto de Jesus. Porque Jesús hablaba de reino. Porque Jesus falava de reino. Y esos eran codiciosos también, querían estar en ese reino con Jesús. E eles eram cobiçadores, eles queriam estar no reino com Jesus. Y esos querían estar, empezaban a murmurar, ¿no? Porque yo, mira cómo miró Jesús, mira cómo Jesús siempre me está llamando. Ah, ellos hablaban así, olha só cómo es que Jesús siempre está me llamando, olha. Y entonces había celos entre ellos y se peleaban. Había ciúmes entre ellos y ellos brigaban. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué Jesús fez? Ellos estaban todos juntos reunidos comiendo. Todos juntos comiendo.
Y en un momento, Jesús se ciñó una toalla en la espalda. Jesús colocó una toalla en las costas. Preparó una vasija de agua y una t-shirt. No sé cómo se dice en español, para poner los pies y lavarse los pies. Y ahí empezó a lavarle los pies a cada uno. Cuando llegó el apóstol Pedro, el apóstol Pedro dijo: Señor, usted no me va a lavar. Y comenzó a lavar los pies de los otros apóstoles. Y cuando llegó a vez del apóstol Pedro, dijo: No, Señor, no lavas mis pies. Porque él se creía que era más humilde que todos los otros. Y Jesús le dijo: Pedro, si yo no te lavo los pies, Pedro, no vas a tener parte en el reino. Entonces, él era siempre extremo. Ah, entonces está bien. Lavando la cabeza, todo el cuerpo, todo lo que vos quieras. Lavando los pies. Lavando los pies. Es suficiente. Es suficiente. ¿Qué significa lavar los pies? ¿Qué significa lavar los pies? Si el maestro le lavó los pies a los otros. Si el maestro lavó los pies a los otros. Nosotros también tenemos que lavar los pies a los hermanos. Nós também temos que lavar os pés dos nossos irmãos. A veces no es lavarle los pies a los hermanos y seguir con ese corazón sucio en contra del hermano. Às vezes não é lavar os pés dos irmãos e depois seguir com o coração sujo contra os irmãos. Es tener un corazón humilde. É ter um coração humilde. Si el maestro hizo un acto humilde, nosotros tenemos que tener actos humildes. Teve um ato de humildade, nós também temos que ter ato de humildade. Há pessoas que tomaram o pastorado ou o apostolado como que são maiores que os demais. Há pessoas que tomaram o pastorado, o apostolado, como se sentindo maiores que os demais. Já se transformaram em capatazes do Evangelho. Eles já se transformaram em estrelas do Evangelho. Mas nós não temos que ter esse espírito. Mas nós não temos que ter esse espírito. Tenemos que tomar las enseñanzas de Jesús. Nós temos que trazer os ensinamentos de Jesús. Tenemos que ser humildes. E ser humildes. Transmitir un evangelio de humildad, pero también con poder, porque hay principios bíblicos que tenemos que cumplir. Transmitir un evangelio de humildad, mas también con poder, porque existen principios bíblicos que tenemos que transmitir. Y alguno de estos principios es el poder de la oración. Y algunos de esos principios, por ejemplo, poder da oração. Se eu oro e estou triste, a oração me vai trazer o óleo de alegria. Se eu oro, tô triste, eu oro, a oração vai trazer o óleo da alegria. Se alguém está alegre e canta a Deus, isso vai desatar que se abram os céus e os anjos vão estar escutando nossa oração. Se alguém está alegre e canta a Deus, isso vai fazer com que se abram os céus e os anjos vão estar escutando a nossa adoração. E quando perdonamos, aprendemos a perdonar a los que nos ofendem. E quando a gente aprende a perdoar aqueles que nos ofendem. Diz que algum pode chegar a estar enfermo e por el perdonar, você pode ser sano. Aqui diz em Tiago também, se alguém estiver enfermo, aqui também fala sobre isso, e por perdoar, você também pode ser curado. Yo voy a contar brevemente, ayer tuvimos un culto. Voy a contar aquí rápidamente, ontem nós tivemos un culto. Con un hermano de Estados Unidos, Inglaterra, de España. Y el apóstol contó un testimonio que a mí me hacía lagrimear, me hacía llorar. Él dijo que él conoce unos pastores, apóstoles que están predicando a gente en Palestina, tienen una iglesia allí. Él dice que conoce unas personas, unos misionarios que están predicando en la Palestina, ellos tienen una iglesia. Y hay una costumbre que es, llega una fecha de regalarse regalos. Y ellos tienen una costumbre, tienen una data en que ellos trocan presentes. Y ellos habían viajado para predicar a una iglesia en Palestina. Y ellos habían viajado para predicar a una iglesia en Palestina. Y dice que el hijo de 13 años había llamado al padre que había recibido una caja, si la podía abrir. Y el hijo de 13 años llamó a su padre que él había recibido una caja en la puerta de casa y preguntó al padre si le podía abrir.
Y resulta de que esa caja era una caja bomba. Y el resultado fue que cuando él abrió aquella caja era una bomba. Esa bomba le hizo estallar toda la casa y cuando ellos volvieron estaban en el hospital. Y cuando él abrió aquella bomba explodió toda la casa y cuando ellos voltaron así, ellos estaban en el hospital. Y el corazón de la madre estaba en agonía y odiaba a los palestinos, odiaba a todas las personas. El corazón de la madre quedó en agonía y odiaba a los palestinos y todas las personas de Palestina. Y el marido decía, no, tenés que odiar, tenés que perdonar. Y el marido decía, você no tiene que odiar, você tiene que perdoar. Y ella dice, no puedo, no puedo, los odio. Y ella decía, no puedo, no puedo, los odio. Y él dice, vamos a orar. Él dice, vamos a orar. Y ella perdonó su corazón. Y ella perdonó su corazón. Y abrazaba al marido, y el marido abrazaba a la esposa y los dos oraban. Y en un momento, en esa adoración, en esa angustia, en esa oración. Y pasaron momentos en esa adoración, en esa angustia, en esa oración. Ella dice, Señor, perdono al que envió la bomba. Y ella dice, Señor, perdono al que envió la bomba. Pero salva a mi hijo. Mas, por favor, salva a mi hijo, que está entre la vida y la muerte. Exacto, estaba entre la vida y la muerte. Entonces, en ese momento que ella dijo esa palabra, llama a la policía y le dice que era un judío ortodoxo. Y en ese momento, voltamos entonces a la transmisión normalmente. Entonces, en aquel momento que ella perdonó, Dios hizo con que ellos soubessem, la policía vino y ellos tinham investigado y revelaron que no fue ningún palestino que mandó aquella caja, aquella bomba. En realidad, era un vizinho judío ortodoxo. Y ella continuó orando por la sanidad de su hijo y perdonando a este judío. Fue a la cárcel, oraron por él y él se convierte a Jesucristo. Y ellos fueron a visitar a aquel judío que estaba en cárcel, estaba encarcerado, y oraron por él y perdonaron a él. Judeu que estava pregado o evangelho ortodoxo se converteu a Cristo. E aquele judeu ortodoxo se converteu a Cristo. E agora quem é perseguido é ele. E agora quem é perseguido por pregar o evangelho na prisão é ele. Pero resumindo esta história larga, el hijo foi totalmente curado. Resumindo essa história, o filho então foi totalmente curado. Ele voltou e foi curado. Él luchó por su vida. Él luchó por su vida. Ellos lucharon en oración. Ellos lucharon en oración. Y Dios puede hacerlo todo. Y Dios puede hacer todo. Dios puede hacerlo todo. Dios puede hacer. Yo no sé qué es lo que está pasando. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué es la angustia que está viviendo. No sé cuál es la angustia que usted está viviendo en ese momento. Pero yo sé que si usted ora. Mas yo sé que si usted ora. Si usted entra en los principios de Dios. Si usted entra en los principios de Dios. Usted se conoce a sí mismo, a sí misma. Usted conoce a usted mismo. A sí mismo. Así mismo. Y entonces usted puede, perdonar si tiene algo en su corazón con algún vecino, con alguna persona, si con algún familiar. Si usted tiene alguna cosa en su corazón, con algún vecino, con una persona, con un familiar, usted puede perdonar. Llámelo. Llámelo. Ore con él. Ore con él. Predique el evangelio. Pregue a él el evangelio. Si él no quiere saber nada. Si él no quiere saber nada. Déjelo en las manos de Dios. Deje en las manos de Dios. Y continúe orando por su vida. Orando por la vida de él. Amén. Y nosotros tenemos que cambiar. No es Dios que tiene que cambiar. No es Dios que va a cambiar. No es Dios que va a hacer lo que nosotros queremos. No es Dios que va a hacer lo que a gente quiere. Amén. Nosotros tenemos que cambiar. Los apóstoles cambiaron y predicaron al mundo de su época. Pregaron para todo el mundo de su época. Ahora es nuestra época. Ahora es nuestra época. Somos nosotros los apóstoles, los pastores, las personas que tienen que predicar el evangelio. Amén. No tenga miedo de predicar el evangelio. Prepárese. Aquí tenemos la escuela del Ministerio Unicristo para prepararlo, para que usted conquiste las naciones. Aquí nos tenemos la escuela del Ministerio Unicristo para nos preparar para que usted conquiste naciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Padre Jesús. Chao, chao.